Bueno, se puede combatir porque está en todos nosotros. En el siglo XIX, el obrero sabía que el patrono que estaba ahí, lo conocía, era su adversario, ¿no? Luchaba contra él. Hoy el adversario se ha vuelto omnipresente, aunque no se muestra de una manera muy clara. Pero yo voy a decir dónde está el capitalismo. Yo si mañana tengo dinero y lo invierto y no pregunto qué van a hacer con ese dinero, yo digo, yo quiero tener beneficio, yo soy el capitalismo, yo soy un representante del capitalismo, a modesta escala. Por ejemplo, cuando yo hablo de la competitividad y que vivir bien es poseer muchas cosas, yo soy el capitalismo.